Bien, vamos con una fiesta de las que ya en estos 4 años de Salomón y también fiesta espiritual. Y la gobernación anterior de Alirio, pues los yopaleños, los casanareños hemos visto multitudinarias, entre otras cosas, ¿no? Sí. Esto sí, para que no vamos aquí a hablar menos ni más de lo que vemos. Estas fiestas de carácter espiritual que promueven desde la gobernación a nivel no, de asistencia. No, eso lo está promoviendo la Asociación de Ministros del Evangelio y claro, de América. Claro, debe tener un impulso sí, de la gobernación. No, no como gobernación, sino a título personal la primera dama. Sí, como que apoya. Sí, apoya. Ellos bien, apoyan pues justamente esta realización. El 9 de julio, la gran fiesta de la familia en Yopal, con un invitado extraordinario. Hay un video, a ver, bueno, usted ve mejor que yo. Alberto Motese, dice que es un conferencista espiritual muy bueno. Es un predicador argentino. Sí. Es que es en su haber, y estábamos leyendo, tiene que hizo un evento en Boston de predicación impresionante, dice que llenó, no sé el sitio donde estuvo, pero hasta las... ¿Sí? Sí. Llena sí. Estadios, coliseos. Sí, pero dice que el tipo es muy, muy interesante. Pero bueno, ¿qué parte dice el aviso? Tenemos el aviso de... A ver, ¿qué dice el aviso, Rubén? Ahí, dice, fiesta de la familia, gran movilización de la familia casanareña, invita a ver a Alberto Motesi, 9 de julio, salmista invitado Luis Campos, 3 de la tarde, Estadio Santiago de la Atalaya. Se invita la Asociación de Ministros del Evangelio de Yopal, amén. Bueno, yo ayer pues me encontré con la primera dama del departamento, la señora Cielo Barrera. Sí, señor. Y hablé con ella sobre esto porque ella es muy entusiasta en la organización de este tipo de certámenes. Ella piensa mucho en su familia, en la familia de los casanareños, en la familia de todos, porque dice que ella dice que es la familia es el eje, la transversal de todo lo que sucede en la sociedad. Pues hablamos con ella y nos contó lo siguiente acerca de la organización y la invitación que ella formula del certamen. Bueno, esta ha sido una iniciativa por parte de la Asociación de Pastores de Yopal de Amey, donde hay una invitación especial a una fiesta de la familia, que para nosotros pues es muy importante, porque creo que la familia es la base de la sociedad, donde está como invitado especial el doctor Alberto Motesi, un hombre que salvemos tiene una trayectoria familia internacional y que Alberto sé que nos puede Motesi aportar a todas las familias casanareñas. Me alegran este tipo de eventos y esperamos que toda la comunidad casanareña, todas las familias casanareñas vengan y participen de este hermoso día, el 9 de julio a las 3 de la tarde en el Estadio Santiago de las Atalayas. Estaremos allí reunidos juntos en familia. Creo que nosotros seremos los primeros en estar allí, porque creo que la parte espiritual es muy importante en este tiempo para poder ayudar a esta crisis de valores, de identidad en medio de la familia. Y es por eso que vamos a participar. También nos acompañará ese día un salmista especial, Luis Campos, que también hará parte de este maravilloso momento en el que las familias serán las protagonistas. Estamos apoyando a los pastores del municipio de Yopal, porque creo que esta es de las mejores iniciativas que se pueden dar al interior de la sociedad, y es incluir esa sanidad interior, esa parte espiritual que tanto necesitamos, y más en un tiempo pospandemia, donde creo que las crisis más grandes se vivieron al interior de la familia. Así que invitados todas las familias casanareñas a participar este domingo 9 de julio a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Santiago de las Atalayas. Creo que todos como familia deberíamos asistir, porque es un momento que nuestros hijos, nuestros cónyuges nos lo van a agradecer más adelante, porque creo que es de los mejores momentos que le podemos brindar a nuestra familia. Primera, que Dios los bendiga. Primera dama, una cosa muy especial, Alberto Motesi es una persona de nivel internacional, no todos los días se tiene el gusto de contar con la presencia de una figura de estas. Sí, creo que este es un hombre que tiene una trayectoria larga
al interior de los gobiernos y de la familia en diferentes países del mundo. A veces es importante nosotros que esas personas que conocen, que han caminado el mundo entero y que saben las dificultades y cada una de las crisis que viven las diferentes sociedades, creo que Casanare es privilegiado de poder recibir este gran hombre, que no solamente es un hombre de Dios, sino también es una persona que viene a enseñarnos a nosotros la manera como nosotros debemos actuar dentro de la familia en este tiempo, en el siglo XXI, porque creo que los retos y los desafíos para la familia son grandes. Nosotros, ¿qué queremos? Ver a las familias felices, ver a las familias unidas, que no hayan divorcios, porque definitivamente cuando una familia se separa, los que más pierden y los que más llevan las consecuencias son los hijos, pero que nosotros podamos permanecer pese a las dificultades, porque sé que en un hogar no todo es color de rosa, pero creo que con respeto, con tolerancia y principalmente de la mano de Dios, que creo que a mis 15 años de matrimonio junto a mi esposo y mis 4 hijas, Dios nos ha permitido vivir y poder pasar estos momentos, que también son momentos difíciles por los que hemos atravesado, pero que bendito Dios, hoy mis hijas pueden contar con un papá que está a su lado, que las protege, que ellas se sienten seguras con ese papá que Dios les regaló y con esa mamá. Entonces creo que nuestros hijos son los más agradecidos con momentos como estos, y por eso yo siempre digo que uno debe buscar a veces ayuda a tiempo, y creo que la ayuda espiritual es la más importante para poder llevar esa vida de hogar que Dios y nosotros, sobre todo las mujeres, queremos, donde haya paz, donde haya armonía, donde haya felicidad. Yo soy una defensora absoluta de la familia, amo la familia, amo los hogares, amo la unidad, amo ver que los hijos tienen a sus dos papitos a su lado, y amo ver cómo esos hijos crecen sin vacíos al interior de su corazón, porque esa creo que es como la premisa número uno. A veces creemos que somos solo dos personas, pero nuestros hijos llevan mucho de nosotros en ellos, y creo que la sociedad debemos volcarnos a poder vivir momentos como estos, donde debemos darle importancia trascendental al tema de la familia, de la unidad familiar, de sanar heridas, de perdonar, que también es importantísimo dentro de un hogar, y es perdonar y es poder pasar esas etapas de la vida. Dijo mi esposo, creo que un hogar también se convierte en etapas, pero es aprender a madurar. Un pastor muy cercano nos enseñó que no es tener hogares perfectos, sino tener hogares saludables, que es lo más importante, y a eso también creo que los pastores de AMEI, de la Asociación de Pastores de Yopal, están apuntando, y por supuesto que como primera dama de este departamento estaré ahí apoyándolos y haciendo que esto sea un total éxito, también aportando mi granito de arena, porque sé que le va a hacer bien a las familias casanareñas. Invitados todas las iglesias del departamento, todas las personas de los diferentes credos. Creo que aquí esto no reúne un credo solamente evangélico, sino católico. Aquí nos reúne a aquellos que somos defensores de la familia, que amamos a la familia, que amamos tener un hogar, tener a nuestros hijos, y que queremos una mejor sociedad. Definitivamente. Recordemos entonces, primera dama, lugar, fecha, hora. Bueno, el lugar es el Estadio Santiago de las Atalayas. Este domingo 9 de julio contaremos con la participación especial del pastor Alberto Motesi y ese salmista maravilloso que es Luis Campos, que nos estará acompañando. Así que cordialmente invitados, domingo 9 de julio a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Santiago de las Atalayas. Bueno, ahí puede ver. Y tenemos a Motesi también. Motesi sí, escuchemos para que vean el calibre de este hombre, de este conferencista. Sí, incluso, Rubén Darío, hay otros salmistas y predicadores
Marcos Witt es otro muy famoso. Él estuvo acá ya. El comentario va que es de esa altura, este señor Alberto Motesi, de esa altura de prédica, de congregación. Digamos que la gente lo escucha con mucho respeto porque lo que él dice desde el punto de vista de crecimiento espiritual, de mensaje familiar, de mensaje para ser mejores seres humanos, pues impacta, sea o no uno de la creencia o la fe que predica este señor. Eso no importa. Dice, aquí es el mensaje. La primera dama, que la invitación es para todos, es el, que aquí nadie... Pero por Dios, es que ese es el mensaje. El mensaje no es porque el tipo sea de la iglesia A, B, C, D, E, no. Es lo que dice, es el contenido del mensaje lo que debemos escuchar. Escuchemos un poquito a Alberto Motesi. Salvemos la familia. Te habla Alberto Motesi. El domingo 9 de julio, todos los caminos nos llevan al estadio de Yopal Casanare. No te lo puedes perder por nada del mundo. Familias serán salvas. Familias experimentarán milagros. Habrán restauraciones de todo tipo. Y la iglesia será fortalecida para enfrentar los desafíos de la familia en el siglo XXI. Vamos a llenar el estadio de Yopal de la presencia del Señor y de una multitud hambrienta por conocer el consejo del Señor. Te veo allí, julio 9, Yopal Casanare. Yo te entrego mi ser. Le dé la confianza, ¿no? Sí, sí, el mensaje es claro y contundente, es muy sensible para la gente. Muy bien, y ya para finalizar, la primera dama insistió justamente en eso: sanar heridas, perdonar y seguir conservando la estructura familiar.